Buenas tardes, nos encontramos en el predio Rancho Moderno Centro de Recría. Pasamos todo el día de hoy acá esperando, junto con una de las propietarias, la señora Cecilia Junter, a que se trasladara una presunta comisión del INSAI para verificar lo que está sucediendo con los 165 semovientes que se encuentran totalmente hacinados y en riesgo manifiesto de que se pierda la vida de los mismos a corto plazo, debido a que se encuentran colapsadas. Se cerraron todas las vías de acceso que tiene el ganado hacia los potreros y se encuentran totalmente circunscritos a las instalaciones. De verdad, pedimos a las autoridades competentes que haya un pronunciamiento inmediato, porque está en riesgo manifiesto la producción eficiente de carne y leche que se produce acá en la finca Rancho Moderno. Entonces, quien garantiza la soberanía agroalimentaria de la nación, le cercenan por todos lados los caminos para seguir produciendo. A las autoridades que les competa, por favor, tomen cartas en el asunto. Juramos la urgencia del caso, porque mis representadas quieren seguir produciendo, y es lo único que han venido haciendo desde hace 53 años, produciendo carne y leche para el pueblo venezolano. Gracias.